¡Hola, Greyuli, caras de boli, gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Mosk y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Esta vez venimos con un nuevo top 7 en el cual pues siento que pues se van a identificar bastante, vaya. Y es que es bien sabido que en Halo hay cosas que simplemente no están bien vistas por la comunidad y que no puedes hacer, como por ejemplo campear, traicionar o volverte el papá de tu mejor amigo. Ah, no, esperen, ese era el capítulo de Arroz de Guadalupe. Olviden lo último. Número 7. En el número 7 tenemos campear. Es muy bien sabido que los campers son odiados en todos los juegos, porque puta madre, ¿quién quiere un camper en su casa? Usted, padre de familia, si está viendo esto y su hijo es de los que se quedan parados en una esquina, le informo que hay algo que se llaman rituales satánicos en los cuales pues lo puede ofrecer a Satanás y quién sabe, puede volverse millonario en una noche. Pero ajá, hacer esto es de las cosas más desagradables que puedes hacer en Halo. Es súper castroso estar jugando y que un vato como estos te esté jodiendo la partida simplemente porque es la única cosa que sabe hacer. Claro, todos alguna vez hemos campeado en nuestra vida, pero hay güeyes que se pasan de verga. Pero bueno, pasando al número 6, tenemos el hecho de traicionar a tu amigo. Sí, porque si no fuera tu amigo, pues pinches no, sería traición. Ajá, esto está mal visto desde los pinches tiempos de Jesús, güey. El vato traicionó a Jesús por pinches moneditas. La diferencia aquí es que a ti te traicionan, güey, por un arma. O porque sí, digo, una chingada madre, no debe de haber razón alguna, güey. El pedo es que traicionar a alguien es de las peores cosas que puedes hacer. Ajá, a veces traicionamos accidentalmente en un auto, pero estamos de acuerdo que no es tan accidentalmente, porque todos sabemos que estamos bien pendejos para manejar y aún así lo hacemos. Ajá, tipo algo así, Lady 100 pesos. En el número 5 tenemos abandonar la partida. Es sin duda de las peores cosas que puedes hacer. Dejas en desventaja a tu equipo, van a perder, o sea, te los llevas entre las patas. Es como si tuvieras un hijo y abandonaras a la de Yanira. Eso no está cool. Si simplemente sabes que no vas a poder jugar, no te metas a jugar, no le arruines el juego y la experiencia de juego a otras personas. En el número 4 tenemos algo un poquito parecido, que sería quedarte parado. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existía un jugador que se llamaba Word. El cual pues era un loquillo y le gustaba quedarse parado todas las partidas sin hacer absolutamente nada, simplemente pues ahí esperando a que lo mataran los del otro equipo, y esto también le daba una desventaja pues a su equipo. Y pues es de las peores cosas que puede hacer, porque pues es bien sabido por todos que cuando te quedas parado pues a cierto tiempo te saca de la partida y los dejas en desventaja, así que sería doblemente pecado capital. ¡Aléjate de mí, Satanás! Pero bueno, en el número 3 tenemos ir por las tortillas. ¡Qué chistoso! Si me ha pasado, güey. Es que a quién no le ha pasado que de repente estás jugando y llega tu mamá y te dice, hijo, ve por las tortillas, o hijo, ve a comer, o hijo, eres un idiota. Bueno, esto tal vez solo me pase a mí. Nah, es cierto, mentira. Así como también es un pecado ser hablador. Ajá, si eres de esos vatos que se meten a la partida y empiezan a hablar de que, ah, yo soy Juan Vergas, yo soy bien pinche chingón que la verga, eso también es puto pecado. Y en el número 1 podría ser una combinación súper poderosa con la parte del campeo, ya que tenemos usar armas maricas. El pedo es cuando hay un abuso de la escopeta, por ejemplo, del camuflaje y la escopeta, del camuflaje, la escopeta y la espada. No sé, esa combinación podría ser más tóxica que la vagina de tu hermano. Y créeme que para eso ya está muy cabrón. Ahora, eso súmale que el güey puede campear, puta madre. Eso ya no es pecado capital, eso ya es otro pinche nivel, eso ya no tiene perdón. Ni aunque tú mismo te crucifiques, güey, en tu pinche patio de tu casa que es particular. No, no se va a poder, vato. Simplemente hay cosas que se valen y cosas que no. Como siempre, todo en exceso puede ser mal. Pero bueno, esto ya se los dejo a conciencia a cada uno de ustedes. Y pues no sé, déjame aquí abajo en los comentarios si te ha tocado algún tipo de estos que haga estos pecados capitales, o si tú lo has hecho en algún momento. No olvides dejar tu like para salvar una cabrita kawaii, y tampoco de suscribirte, que eso me ayuda mucho. También me ayudarías mucho si compartes este video con tus amigos. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosk y aquí me despido. ¡Chao! Amis, güey, te mamaste, güey, pinche video bien verga, güey. No, mames, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julián! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. Fierro, perro.